Inspirada por la relación con el agua que vivió en su infancia en la bahía de Guanábara, la artista brasileña Aline Mota realiza obras multimedia monumentales que invitan a una inmersión en universos poéticos. Conozcamos una de sus más recientes creaciones. Máquina Calunga es el título de la instalación multimedia creada por la artista brasileña Aline Mota, expuesta en el SESC Vallecinho, en la ciudad brasileña de São Paulo. Conformada con fotografías en gran formato y proyecciones audiovisuales, la artista multimedia busca brindar un salto en su historia poética, en la que la arquitectura del espacio con sus transparencias, reflejos y repercusiones se transforman en manifestaciones físicas del mundo espiritual. Es un espacio que está bastante iluminado. Tenemos esta pared en la que entra la luz durante el día y cambia por el movimiento del sol. Tenemos diferentes dimensiones y luminosidades aquí en este espacio, con reflejos e intensidades de esta luminosidad. Es una sensación que te hace sentir parte de la obra, te incluye en la belleza como un todo y te hace sentir bonita dentro de todo ese arte. Con un piso de vidrio transparente como divisor entre el mundo invisible y el real, la obra trae al mundo conciencia sobre las sensaciones más profundas con las fotografías proyectadas. Con información de la oficina en Sao Paulo, Brasil, Noticias Xinhua.